gracias por continuar a esta hora de la mañana. Como ven, sigo en esta conversación colectiva que nos permite la tecnología. Estamos muy agradecidos en este programa de esa posibilidad y de esta gente de San Francisco de Macorís que tanto está sufriendo y que ha tomado parte de su tiempo y de sus trabajos y de los esfuerzos que están haciendo por su pueblo para estar en este programa y contarles a ustedes la cosa como es. Quiero dar paso de inmediato al doctor Ramón Mena, que desde el siglo XXI tuvo de los primeros casos que se presentaron en San Francisco de Macorís, para que nos hable de la perspectiva médica, doctor. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que el resto del mundo no está mirando? ¿Qué pasa en San Francisco de Macorís? Lo que está pasando en San Francisco de Macorís es lo que tenía que pasar. Que tristemente va a pasar. Debemos tener pendiente que nosotros como médicos estamos mirando el tratamiento médico. Nosotros tenemos que tener pendiente que los pacientes que se están hospitalizando, pacientes que están en el tercer estadio, en el cuarto estadio, tan crítico porque ya sus datos de análisis y de tomográficos dicen que es así. Entonces, la prueba para decir si el paciente es COVID o no es COVID es y seguirá siendo insuficiente. No va a llegar. Entonces, es un error estadístico el querer hacer las estadísticas en base a pruebas cuando tenemos pacientes clínicamente demostrados que sí tienen COVID y no van a mejorar las pruebas porque no tenemos la esperanza. Y los pacientes no podemos esperar a que llegue la prueba del COVID para manejarlo. Tenemos que manejarlo por clínica. Eso es lo primero. Por eso es que la estadística da una alta tasa de mortalidad, porque realmente no se está haciendo la prueba a nivel masiva a todos los sospechosos y tampoco se le ha podido hacer a todos los contactos. Eso es segundo, entender que los médicos, el personal de salud, médicos, enfermeras y personal de apoyo, porque el cocina, el que lava, el que plancha, es con gente que se maneja los pacientes, está cansado y hay que darle un reconocimiento a las enfermeras y a los médicos, a todo ese personal que está haciendo frente, porque la mayoría de las personas o muchas personas se han salido. Tercero, el problema va a aumentar. En estas dos semanas nosotros quisiéramos buenas noticias, pero entendemos que el problema va a aumentar. Entonces, se requiere necesariamente mejorar la realización de la prueba si aparece. Se requiere más equipos para protección de los médicos, las enfermeras. No importa que estén en las áreas que ya tenemos sospecha, porque hay muchos pacientes que no están sospechosos y deberíamos proteger a todo el personal de salud que está en nuestras clínicas y hospitales, porque no sabemos quién va a infectarse, porque el que está manejando el paciente crítico se protege y no puede coger confianza. Y segundo, entender que hay que estimular el aislamiento en los hogares de las personas, no hacer conglomerados. Las personas que pueden aislarse en su casa o en un sitio digno tienen que ser aislados ahí. Meterlos en proyectos que no tienen las condiciones. Segundo, se está haciendo un proyecto que anoche se inauguró o se va a inaugurar de 60 camas y 10 intensivos. Eso no va a dar abasto. Y yo siempre digo que quisiera dar noticias buenas, pero esta no es buena. Y ojalá me equivocara. Eso no va a dar abasto, por lo tanto, tenemos que seguir fortaleciendo el Hospital San Vicente de Paúl, que pueda poner más habitaciones y más ventiladores, porque hasta ahora nada más tiene 10. Doctor, perdone que usted está diciendo. No sé si me escucha, doctor. ¿Perdón? Sí, usted está haciendo referencia al hospital que está instalando la OISOE, que el gobierno ha dicho con 60 camas, pero el gobierno acaba de rechazar un hospital que estaba salía gratis al Estado, que era el que daba a Luis Abinader, independientemente de la pertenencia política o de lo que sea, era un hospital gratuito. Entonces, ¿no le parece apropiado que se rechazara ese hospital? Bueno, lo que yo pienso es que todos debemos prepararnos para lo que falta.
Yo pienso que nosotros nos faltan 2 semanas que van a ser muy difícil y se va a requerir el apoyo de todos. Y el Estado debe dejarse ayudar. Muchas gracias, doctor. Me voy con el padre Moncho. Padre. Yo tengo una pregunta, Edith, para el doctor Mena. Wilma Tamayo desde Nueva York. Los dominicanos de aquí estamos muy preocupados y nosotros aquí sabemos cuántas pruebas se hacen diariamente en la ciudad de Nueva York. Todos los días nos dan esos datos. ¿Cuántas pruebas se están realizando en San Francisco de Macorís diariamente, doctor Mena, si usted tiene esa información? Bueno, no tengo el número exacto, pero si se están haciendo 100 o 300, son muchas. ¿Se están haciendo 300 en todo el país? No, en San Francisco de Macorís. Sí, pero que digo que no pueden ser 300, estamos, que el ministro ha dicho que se está haciendo a nivel global en todo el país 300, y por ejemplo, el penúltimo boletín de San Francisco de Macorís decía 0 muertos o infectados, entonces ni siquiera registraba los muertos que se produjeron de la esposa del gobernador. Yo tengo en este momento, yo tengo hospitalizado en este momento 22 pacientes y el 60% de ellos no tienen la prueba realizada. 22 y el 60 no tiene la prueba realizada. Ustedes están escuchando eso. Hay un subregistro notable, doctor, en San Francisco de Macorís. Es correcto. Y obviamente, si ese subregistro se da, significa que no hay un seguimiento epidemiológico a cada paciente de eso. Es imposible, por lo tanto, para hablar de estadística no puede seguirse hablando de en base a las pruebas realizadas, descartadas, positivo o negativo. Y eso que tiene que utilizarse otro medio para que el dato sea real, la manera como se está haciendo, está arrojando cifras falsas. Doctor, ¿por qué hay tantos problemas con las pruebas? Porque se ha concentrado en un laboratorio, uno o dos laboratorios privados, y la capacidad, primero el número de muestras. Anoche yo hablaba con uno de los representantes de esa empresa y me dice que a ellos mismos les da trabajo conseguir los reactivos para traerlo al país. Y luego está el problema de la logística para hacerlo en el país entero. Por lo tanto, hay que buscar una manera de que los reactivos sigan entrando y que otras instituciones puedan participar en la toma y la realización de esas pruebas. Porque este no es el momento de pensar en ganancias, no es el momento de pensar en dinero. Este es el momento de que todo el mundo aporte lo que pueda. Nosotros como centro médico, si nos dan la oportunidad, ponemos nuestras instalaciones y otras clínicas de San Francisco de Macorís, pero tiene que dejar que el sector privado entre para apoyar al sector público. Doctor Edith, si me permites hacerle una pregunta al doctor para que me confirme el dato que tengo, que ahora mismo ustedes tienen lista de espera para hacer la prueba. Me imagino que es así, si el 60% de los 22 pacientes que tienen no se le ha hecho la prueba del COVID, me imagino que es porque están esperando que se le haga. ¿Y cuál es el tiempo promedio que tarda para, desde el momento que usted pide, me gustaría que se le haga una prueba a esta persona? ¿Cuántos días está tomando? 5, 4 días. Y luego, para recibir el examen, el resultado, ¿cuánto tiempo está tardando de más? Se está tomando alrededor de 3 a 5 días para que el laboratorio dé respuestas y después de eso se toma 2 días más para traer la prueba. Pero aún así, eso es lo que consigue que se le haga la prueba. Pero aún así hay una gran cantidad de personas que no consiguen colocarse en esa lista de espera que le toca una semana. Y para nosotros evitar el contagio, de aislar una persona positiva sospechosa, y para poder manejar los pacientes que están en cuidados intensivos, nosotros no podemos esperar 5, 7 o 10 días. Tenemos que actuar sobre la marcha. En ese tiempo, doctor. O sea, una persona puede curarse. ¿Qué tanto, cuando un caso de coronavirus va a ser grave, cuántos días pasa entre que comienzan esos síntomas a que la persona eventualmente hasta fallezca? Porque es un proceso rápido, hemos visto. Bueno, nosotros hemos tenido pacientes, la mayoría de los pacientes normalmente no están yendo. Sé que estoy en televisión y es corto, pero voy a explicarlo de la siguiente manera. Tenemos un grupo de pacientes que están en pánico y quieren que le hagan la prueba sin necesitarla. Eso es un problema.
y otros que desgraciadamente son los que no caen graves, se quedan en su casa y cuando vienen a llegar al sector salud, sea en el hospital o de nosotros, ya tienen 10 o 15 días con los síntomas. Entonces ya son pacientes. Nosotros hemos tenido dos casos que cuando llegan se nos mueren en la emergencia. ¡Wow! Y haciéndole las pruebas. Y tenemos otros casos que ya están en cuidado intensivo, que están en ventiladores y que aún así pasan los días y no le podemos hacer la prueba porque no están en turno. Anoche tuvimos una conversación con el sector privado y nos prometieron que a partir de hoy y mañana la afluencia de vacunas, hablamos específicamente con las personas que son dirigentes de laboratorios de referencia, y hablaron específicamente que a partir de hoy y de mañana nos iban a dar más pruebas, casos, más pruebas para nosotros poder solucionar. Pero insisto, fue una conversación con el sector privado. Doctor, me decía un médico que probablemente los números en Santo Domingo y el Distrito Nacional de contagiados sean más altos porque la población tiene más acceso a las pruebas. Es posible. Sí, si la dividen porcentualmente, estadísticamente, entonces eso pudiera ser la realidad. Sí, porque tiene más acceso. Padre Moncho, me voy con usted. Toda esta realidad y bueno, también vemos que la gente más vulnerable, que son los más pobres, que es la gente por la que usted en toda su vida ha abogado, la tiene incluso más difícil, porque aunque la pandemia nos toca a todos, hay a otro que le toca un poco más. ¿Qué usted nos puede decir de toda esta situación? Padre, perdóneme un segundito, que yo parece que lo tenía usted en silencio. El padre está usando este para iniciar audio. Ahora sí, padre. Lo que es un problema serio, porque cuando a una persona se le presenta lo necesario y lo urgente es que hay que comer diario, que hay que buscársela diario. Entonces hay un pueblo que no tiene la posibilidad diario porque es en el día a día y buscando un peso por aquí y otro por allá. Entonces todo esto es un desafío, diría yo también, para nuestra sociedad. Es ver en qué pies estamos parados. Pero entonces cuando tú ves esta realidad, que tiene que chocar con eso que tú decías. Hay empresarios que dicen Dominicana no tiene la corrupción, la inmoralidad, la falta de respeto al pueblo. Entonces cuando llegamos a eso, tú dices que al final, es verdad, hay una pandemia. Pero la principal pandemia de aquí es la inmoralidad, la falta de ética, la falta de conciencia de los que dirigen nuestro pueblo. Porque por el dinero lo hacen todo. Incluso perjudicar a ese pueblo humilde, pequeño y cada día hundido más en la miseria. Entonces, ¿cómo tú crees que una sociedad donde sus dirigentes, o como dice el Evangelio, los constructores del pueblo, se convierten en prostitutos, gantes, ladrones, corruptos e irrespetuosos a la dignidad de la persona, sobre todo empezando por la vida? Nos queda esto que estamos viviendo. Por eso yo insisto. El problema es que nuestro sistema político ha fracasado. Nuestro sistema político ha fracasado. Y como fracasó el sistema, se lleva el sistema de educación, se lleva el sistema de salud, se lleva el sistema agrícola, todo se lo lleva. Porque quienes conducen la política es el arte de conducir, de dirigir a un pueblo. Si fracasa eso, todo lo que está abajo, sencillamente, va también a fracasar. Y eso es lo que ha ocurrido aquí en República Dominicana. Por eso, yo concluyo diciendo, ojalá entendamos, el profeta Isaías hoy lo decía, a un pueblo abatido. ¿Cómo llevar la esperanza a un pueblo abatido? Y la única esperanza de nuestro pueblo es que llevemos el mensaje de que los dominicanos y dominicanas, sobre todo los de abajo, los hijos de Machepa, los sin camisa, o nos unimos o nos hundimos, porque estamos cargando pesado. Yo creo que a nuestro pueblo que se le podemos, y si nos unimos podemos vencer, podemos sin miedo. Y concluyo diciendo, yo en estos días, cuando Wilma decía que me cuidara, sí, yo trato de cuidarme, Wilma, y a todos, y le agradezco a tanta gente que con condiciones que tengo me han protegido. Pero cuando me invitaron a ese grupo, yo pensé, y en mi interior dije, Dios mío, Jesús,
si tú estuvieras en República Dominicana en este momento, ¿qué tú harías? ¿Te quedarías sentado en la casa o te irías allá afuera? Y en un momento diría a ustedes, pensé tirar una moneda para el aire y decir, si sale cara voy, si sale culo me quedo. Entonces cuando iba a tirar, me dijo el corazón, ¿tú crees que Jesús tiraría una moneda para arriba? Digo, madre, qué cosa, no me queda otra. Con el riesgo, con el dolor, ahí estamos. Y creemos que estamos haciendo un trabajo y lo seguiremos haciendo, cuidándonos, claro está. Pero un proyecto de iglesia, de hombres y mujeres de fe, unido con otros que aunque dicen no creer, pero creen porque viven el amor. Muchas gracias, padre. Muchísimas gracias, Nársela. Hermoso eso, padre. Hermoso. Y me lleva a muchas reflexiones lo que usted dice. Y yo creo que este es un momento, hay muchos temas pendientes todavía, yo lo sé, pero yo creo que mientras estemos confinados en nuestras casas, pudiéramos hacer el ejercicio de la reflexión de qué tipo de pueblo queremos vivir cuando pase todo esto. Porque tengo la convicción de que lo pasaremos. Yo sé que nos vienen días difíciles, debemos unirnos. Es muy irónico porque nos estamos uniendo desde la distancia y creo que eso también nos llama a otra reflexión. Yo creo que esta es la primera vez en muchísimo tiempo, Edith y chicos, que las clases sociales desaparecieron, los colores de la piel, los privilegios, tener 1 millón de pesos en el bolsillo no te garantiza la salud. Y creo que a duras penas vamos a aprender como sociedad qué exigir de un sistema político, como lo dice el padre. Qué exigir para tener un sistema de salud óptimo, por lo menos digno para nuestros pueblos y todas nuestras clases sociales. Y entender que en la base de la educación puede incluso estar la prevención de una pandemia como esta, porque estamos incluso luchando contra la necedad de un pueblo que no entiende la gravedad del asunto. Y por eso quiero decirlo, y yo sé que hay canales, de hecho, dirá canales de ayuda, yo he utilizado canales personales y he tratado de llevar por lo menos cierto alivio a la atención de los voluntarios del hospital, pero hay gente que me dice, ¿cómo yo puedo ayudar en las redes sociales? Y yo digo, tú me ayudas protegiéndote, tú me ayudas siendo sensato, tú me ayudas quedándote en la casa y tratando de utilizar ese tiempo valioso para entender cuáles son las cosas verdaderamente importantes en esta vida. Y trata de recuperar el valor de las cosas más sencillas para nuestros ojos, que es justamente estar en salud, estar en vida, porque sin vida, sin salud, no hay negocio. Y por eso yo creo que la pirámide de las prioridades deben cambiar a partir de este momento. No puede ser que vivamos ahora mismo un estado de desigualdad y un estado de total indiferencia poniendo presupuestos inflados a insumos médicos que le garantizan la vida a un dominicano. Y creo que también eso, yo sé que ahora mismo estamos en resolver y en el llamado de acción de vamos a quedarnos en nuestras casas y proteger a nuestros voluntarios con menos demanda en el hospital y en la clínica como el doctor Mena lo apunta, pero de verdad también pudiéramos ejercer cierta presión para que estas cosas no pasen y hablarlo desde nuestras plataformas, quejarnos de que estas cosas pasen, porque nos hemos dado cuenta de que cuando nos quejamos públicamente, genera una respuesta, genera un impacto, y hay que utilizar esa herramienta. Sí, quiero decir, a propósito de lo que decía Nasla, con relación a los aportes, que hay mucha gente que se pregunta cómo aportar. Yo estaba conversando con una persona que está en condición de ingreso en el hospital de Lara, y me decía, yo no tengo pasta dental con que cepillarme, o no tengo jabón. Entonces, hay ingresados en algunos lugares que es que como no pueden movilizarse, no tienen recursos, no acceden a pasta dental, a cepillo, jabón. Hay gente que le falta lo mínimo y nosotros podemos ir donde el doctor en la clínica siglo XXI y decirle, doctor, ¿qué necesitan sus pacientes? Si yo le traigo, usted tiene 22 pacientes ingresados, si yo le traigo 22 bolas de jabón de cuava, ¿usted cree que está bien? Y seguro que está bien, ¿verdad que sí, doctor? O sea, le va a favorecer. Entonces, la gente que sepa que esas cosas son necesarias, que también el personal médico necesita comer. Vi una persona de un hospital que publicó la comida que le sirvieron, una vergüenza y una pena. Pues nosotros podemos decir, yo quiero colaborar con el personal médico, nos acercamos
a Francisca Peguero de la Asociación de Enfermería y decirle, Francisca, aquí tenemos para las enfermeras de ustedes, ¿dónde es que más se necesita? Vi a la gente de Constanza que se unió y mejoró la situación de su hospital. Y me parece muy bonito lo que están haciendo ustedes en San Francisco de Macorís, que la gente desde fuera, Wilma está en Estados Unidos, Nancy está aquí, pero hoy sabemos que hay mucha gente con ustedes que está trabajando para colaborar. Me gustaría ir cerrando y en ese sentido, Wilma, tus palabras también cerrando un poco las orientaciones que desde ya pudieses tener. Sí, yo sé que el tiempo apremia y lo que quiero es en este momento darle el número de cuenta que tenemos para que la persona haga sus aportes. Es en el Banco de Reservas y el número de cuenta es 960-2589-966. 960-2589-966 y Edith puede pasar el flyer, el volante en pantalla. Y también tenemos otra cuenta en un GoFundMe, que es una plataforma por el internet donde pueden hacer sus aportes y eso es muy importante. Pero sobre todo, le pido a los empresarios, a los dueños de supermercados, a los dueños que en todo el país, a la gente de Constanza, si tienen fresas, a los dueños de la fábrica de jabón, como decía Edi, a los dueños de la fábrica de pasta de dientes, que si quieren enviarnos, tenemos un centro de acopio en San Francisco de Macorís, que envíen mascarillas, que envíen cualquier producto de protección médica y nosotros se lo vamos a llegar a hacer llegar al hospital, a las enfermeras o se lo vamos a hacer llegar al doctor Mena con mucho gusto. Nosotros estamos trabajando con el padre Moncho y queremos que todos los dominicanos, así sea desde España, sabemos que España está también en un proceso muy fuerte, pero los dominicanos de todo el mundo que hagan sus aportes y nosotros lo vamos a hacer llegar y lo vamos a compartir en el momento también que otras partes del país lo necesiten. Vamos a compartir esos respiradores que están llegando. Así que muchísimas gracias, Edi, por este espacio. Vamos a solicitar que cada uno de nosotros haga su aporte. Sí, que espero que no sea el último porque vienen muchos días, vienen muchas jornadas difíciles. Creo que en vez de estar consultando gente que no está en el terreno y no está trabajando necesariamente, tenemos que procurar mantener estas vías de comunicación. Sabemos que hay mucha preocupación, mucha gente en el mundo entero y qué bueno poder servir de vehículo para iniciativas de esta naturaleza. Francisca, se va tu video de pantalla. Quisiera saber, desde el ámbito de la enfermería, qué sugieres, qué esperan ustedes, cómo puede la gente colaborar, específicamente San Francisco de Macorís con sus enfermeras, donde ya hay, como decía, 6 enfermeras que están infectadas, incluyendo 2 que están en hospitalización. Así es. Fíjate, yo tal me identifico con lo que estableció el doctor Mena. Con relación a lo que falta, los insumos, yo le agrego también personal, y que nosotras y nosotros, creo que es el momento de pensar en los intereses de la nación, en privilegiar el ser humano, su esencia como humano y como humana, y que es el momento de la solidaridad, es el momento de articular las acciones que beneficien a la población. No es el momento del vanguardismo, no es el momento del protagonismo, es el momento de unificar criterio para salvar esta nación, donde cada uno y cada una tenemos que poner nuestro granito de arena. Es el momento de la solidaridad, es el momento del entendimiento, y nosotras y nosotros como ASONAEN estamos en la mejor disposición, y cada ciudadana y ciudadano tiene que aportar su granito de arena, tiene que aportar por lo menos quedarse en sus casas y llevar a cabo las acciones de higiénica necesario. Esta pandemia se trata de vida o muerte y que necesita de cada uno y cada uno de nosotros. El personal de enfermería, el personal de salud en sentido general, está en la mejor disposición de trabajar, pero tampoco queremos tirarnos al vacío y tirarnos contagiados. Si nos contagiamos, no podemos brindar nuestro servicio con eficiencia, con calidad a la población. Nosotras estamos en la mejor disposición, igual que los médicos, la persona que limpia, la persona que cocina,
el portero, los vigilantes, todas y todos necesitamos protección, necesitamos seguridad, necesitamos dar lo mejor de nosotros, pero también garantía de que tenemos todo para poder brindar nuestras atenciones. Muchísimas gracias, Francisca Peguero, de la Asociación Nacional de Enfermería. Génesis, desde el punto de vista de alguien como tú, sabemos que muchos periodistas se arriesgaron en San Francisco de Macorís. Hay un periodista que lamentablemente ha fallecido. Hay tres periodistas que están solicitando las pruebas. Para mí esa es la evidencia más clara de la imposibilidad que existe en San Francisco de Macorís de acceder a las pruebas. Entonces, háblame de ustedes, los que están en la calle, los que están trabajando, las medidas que están tomando y la situación de tus compañeros enfermos. Creo que la mejor forma de nosotros trabajar es la colaboración del pueblo. El pueblo se ha acercado a nosotros, todo nuestro equipo de Telenor, la mayoría están en cuarentena. Lamentamos que personas muy cercanas a nosotros ya están positivos. Por ejemplo, nuestro compañero Vladimir Paula, su esposa, que también es periodista, que su esposa está, creo que a pocos días ya de dar a luz, y está positivo, que es Idalmis Arias. Y creo que también tengo que agradecer y felicitar la labor que está haciendo el padre Moncho, están haciendo todas estas personas que están ayudando, porque esas denuncias que las personas son las que nos llegan a nosotros, si nosotros a veces ni siquiera salir a la calle, muchas personas nos llevan los mensajes de lo que está sucediendo en San Francisco de Macorís, y es el caso de los empleados suspendidos. Y creo que la mejor forma de ayudar, que ustedes están ayudando, padre Moncho y todas esas personas, porque me ha tocado mucho de personas que están suspendidas, que sus empresas lo suspenden sin derecho a sueldo, gente que necesitan, no tienen siquiera la leche para su niño, o no tienen algo para poder subsistir en estos 2 meses que se aproximan. Así que agradecemos al pueblo franco-macorizano, a todas las personas que se le acercan a nuestras redes sociales, a Telenor, que vamos a seguir escuchando sus denuncias y dando el pleito, porque no podemos dar el pleito nosotros solos, como dice Nashla, tenemos que, ustedes son parte de la ayuda, ustedes también tienen que colaborar, ¿cómo? Desde su casa, estando en su casa, mandándonos sus denuncias, diciendo las cosas que están haciendo mal, lo que está haciendo también bien, también decirlo, pero tenemos que estar todos unidos, no importa si es desde nuestra casa. La última que me falta es Adria. Adria, ya para finalizar, tu mensaje a la gente que está en sintonía a esta hora de la mañana y particularmente a los franco-macorizanos. Gracias, Edith. El mensaje es uno de solidaridad. Este es un momento para estar todos juntos, sin mirar partidos, sin mirar preferencia política, sin mirar clase social. Necesitamos el apoyo de todos. Lamentablemente, como se dijo antes, ahora mismo San Francisco de Macorís, sus principales autoridades de alcalde, gobernador, hasta el secretario de salud local, lamentablemente o están aislados o están hospitalizados, pero sus suplentes, queremos hablar con ustedes, queremos ser parte de la solución. Hay mucho que podemos hacer de quejarnos y decir y lamentar, pero este es un momento de acción. Entonces, por ejemplo, el tema de la aglomeración de las personas, lamentablemente hay gente que tiene que salir a comprar su mercado. Y hace poco, y Edith, te pasamos la información también de un video, personas haciendo filas larguísimas para entrar al supermercado porque gracias a Dios le dieron un bono que les va a apoyar para tener comida en su casa. Sin embargo, porque por el toque de queda, todo el mundo está apresurado de ir al supermercado. Tenemos militares allá en Macorís. En lugar de solamente estar cuidando la frontera, esas personas pueden de manera amable apoyar al orden también, circular por la ciudad, ver dónde ven personas numeradas. Me cuentan de gente que están los tigres sentados debajo del árbol. Gente, como se dijo, tal vez sin educación, y la verdad es que Macorís, nuestro país, nunca se imaginó que esto le iba a pasar. O sea, nunca hemos tenido una pandemia. Y yo me acuerdo a principios de marzo, incluso cuando llegó el primer caso, se hablaba de que no, es que en países tropicales, donde hay calor, eso no va a prosperar. Entonces nos confiamos, y no es para apuntar el dedo. Perdón, Adrián, que te interrumpa. Y dijeron que el caso de Villarriba era un caso leve. Me acuerdo como ahora.
Sí, y al parecer ella no tenía grandes síntomas, que eso es lo que pasa. El 80% de las personas que les afecta esta enfermedad la van a pasar bien, o sea, no la van a pasar bien, pero van a sobrevivir, no lo van a tener ni que hospitalizar. Es ese cuadro que menciona el doctor Mena, hay un 20% que necesitarán hospitalización, de eso un cuarto, o sea, otros 5% va a necesitar ir a la UCI, o un 25% de los que están hospitalizados, que conste. Y yo he seguido estos datos a nivel mundial y es que los números siempre dan. De los de las personas que están en el hospital, el 25% entra a la UCI y solamente el 33% de los que entran a la UCI con ventiladores sobreviven. Eso es una realidad dura. Entonces, este es el momento de actuar todos juntos, las autoridades, queremos hablar, trabajar con ustedes, apoyarlos en lo que sea. Yo les doy el beneficio de la duda y yo sé que están trabajando durísimo. Esto es una pandemia, esto, yo sé que ahí la gente no está cruzándose de brazos, pero entonces no queremos que la gente se sienta, las autoridades se sientan que si hay muchos muertos o muchos contagiados, es culpa de ellos. No, queremos la verdad desnuda para poder atacar la situación. Así que, Eddie, gracias, por el espacio. Eddie, antes de que termine, me gustaría ver si Génesis tiene algunos datos de las personas que en San Francisco de Macorís, porque aquí estamos desnudos de información en los Estados Unidos con lo que está sucediendo allá. ¿Cuáles son los números que se tienen en San Francisco de Macorís, el número de muertos, con relación al número que está dando el Departamento de Salud o el Ministerio de Salud? ¿Cuál es la diferencia? Sí, vamos a reiniciar el audio de Génesis, que estaba detenido. De Génesis, estoy perfecto, ya puedes hablar. Ahí sí. Ok, los datos que yo, el que tiene los mayores datos por la acta de defunción es Keki Félix Vargas. Yo solamente tengo un análisis que hicimos, un recorte de los últimos 3 días, que es de los 3 días desde el jueves hasta el sábado. Que en esos, exacto, en esos días supuestamente el ministro dijo que eran 24 fallecidos. Pero nos hace algo extraño que el mismo ministro el viernes le da el pésame a la esposa del al gobernador por el fallecimiento de su esposa y él no le incluye a ella. Entonces, hay datos que nosotros estamos esperando que no le incluyan. El número del día anterior. Exacto. Exacto, le tocaba a ella supuestamente el jueves, y si no le tocaba el jueves, vamos a poner que los viernes, pero también esperamos al sábado. Y esos 3 días seguía la misma cifra, 24. Hoy, en el boletín de hoy, solamente se agregó una sola persona. Entonces, son datos que nosotros no sabemos cuáles son los verdaderos datos realmente. Pero te puedo mencionar, porque yo estoy hablando con Félix, que está muy bien enterado, y él ha hecho un trabajo excelente, lo quiero reconocer, porque él está tirado a la calle y ayudando también, ayudando mucho. Él menciona que hay por lo menos 30 muertos, y eso es cuando tú agregas lo que son posible caso de COVID. Bueno, que el mismo ministerio, de alguna manera, porque son los médicos del hospital, reconocen en 10 actas de defunción posibles casos de muerte de COVID. Estamos viendo con el doctor Mena, si él de 22 tiene 60% que no se hace la prueba, luego eso no lo van a certificar como muerto por el COVID. Exacto. Clínicamente, así es. Entonces es bueno que la gente sepa. Evidentemente, uno de los peligros que hay en esto es el subregistro. Y vamos a tratar, y la gente que tenga personas que fallezcan. Hoy me decía un pariente de una de esas personas, ¿de qué me vale a mí que me le hagan la prueba al muerto? O sea, si ya se murió, digo, bueno, les sirve que ustedes tomen las medidas del lugar para que ustedes sepan que el virus estuvo en su casa, para que tomen, es bueno que las familias lo sepan, porque no le ven objeto. Ellos no le ven objeto a que si la persona ya murió, buscar que se le haga la prueba y tener los resultados, y eso sí tiene un fin sanitario, es bueno que lo sepan. Yo quiero un pedido, Eddie. ¿Sí? Sí, un pedido, es que hay que liberar y agilizar las pruebas, y además una mayor orientación de la ciudadanía, para la ciudadanía está desorientada, no sabe dónde ir,
qué hacer cuando tiene la sintomatología y no todo el mundo puede dar la indicación de la prueba. Es necesario que las autoridades agilicen todo eso. Este sábado una resolución de las autoridades autoriza que cualquier médico dé la autorización de las pruebas. No sé por qué no lo tengo. Ya todo, cualquier médico puede darlo y también están habilitando, por ejemplo, a Patria Rivas, están habilitando a CEDIMAD, están habilitando a la Plaza de la Salud, pero que siguen siendo servicios lejanos al territorio como San Francisco. Sería bueno que los laboratorios locales también sean autorizados, que ya tienen experiencia en, por ejemplo, en las pruebas de la influenza, que es muy parecida. Entonces, que se pueda democratizar las pruebas. Eso es lo que uno Escúchame que te interrumpe, no es solo democratizarla, es darle la prioridad. San Francisco tiene más muertos que muertos que en países como Colombia, como Chile, países de 50 millones de habitantes. Nosotros más fallidos. Necesitamos que las autoridades se vuelquen en Macorís para contener la pandemia, porque si no, lamentablemente se va a seguir expandiendo. Entonces, es para el país completo. Que se yo me calculo internacionales que dice que por cada infectado hay 4. O sea, que se calcula que una persona infecta al menos 4 personas. El hecho de que se haya resistido a que se instale un hospital más amplio y que se conformen con 60 camas, habla de una visión muy pequeña de lo que en San Francisco puede ocurrir. Pero, yo creo que ese hospital, que lo tengan ahí listo para que cuando llegado el momento, se pueda instalar. Ojalá no fuera necesario. Pero que abran aquí la ciudad sanitaria, Edith, el padre Villini, ¿por qué no lo habilitan eso rápido para a nivel nacional? Y lo tomen para esta pandemia ahora mismo. ¿Se iba a entregar el día 10? ¿Se iba a entregar el día 10? Y el hospital social, el hospital de seguro social de ahí de San Francisco, también, que está cerquita del está en medio del pueblo. Pero que acondicionen todos esos lugares, que no. Sí, allá en San Francisco están llevando social pacientes sin ninguna condición. El Seguro Social está viendo a los pacientes que hubieran ido al San Vicente. Exacto. Al San Vicente de Paúl. Mantener los pacientes. Pero que ahí sí que no hay condiciones para nada. Eso es de habilitarlo, que eso es algo que uno entra ahí y olvidado. Ayer fuimos a llevarle, antes de ayer, a llevarle algunos alimentos y esos enfermeros que pusieron porque no tienen ahí ni agua tenían. Así es. No hay nada. Sepa que hay carencias en algunos centros donde están estas personas. Tenemos un sistema de salud donde la clase media siempre fue a clínicas privadas y los hospitales se dejó a esa gente que iban a hacer turnos desde las 4 de la mañana, doctor, ¿verdad? Hay trabajadoras domésticas que hacen turnos desde las 4 de la mañana para atender a sus pacientes y como que el país no se daba cuenta de que esas cosas pasan. Bueno, pero Ali, un país donde dedican el 2% del Producto Interno Bruto a salud, poco está pasando. No llega al 2%. Poco está pasando. Y la OPS pasando. Dice que para hablar de eficiencia en los servicios sanitarios hay que dedicar de un 80%, de un 6% a un 8%. Sí, de 6 a 8%. Nacela, ¿tú querías decir algo? Edith, yo quiero aprovechar que estamos hablando de esto y presentando claramente la situación de San Francisco para que los demás pueblos que están en sintonía lo vean como una proyección a futuro. A ver, como que irónicamente tenemos nuestro pueblo, lamentablemente, San Francisco de Macorís, como el ejemplo de lo que puede pasar. Y estoy refiriéndome a un pueblo que no es el pueblo en peores condiciones. A ver. Entonces, si ya tocó en un pueblo con cierto tipo de instrumento para protegerse, por favor, a los pueblos del sur, a los pueblos aledaños, a San Francisco de Macorís, que no cuentan con los recursos que nosotros contamos, que se vean en el futuro a través de nosotros y que lo hagan de manera sensata, que traten de, a partir de ahora, no esperar a que llegue la parte grave, no esperar a que llegue. En la situación que está viviendo San Francisco, no esperes que llegue a tu pueblo para tomar medidas más radicales y contundentes. Hazlo ahora, porque de hecho... Quédate en tu casa. Exacto. También, eso fue una de las cosas que yo me preguntaba. La Organización de la Salud lanzó 4 etapas del virus. El primero es el que llega al país a través de la...
luego que ese se lo contagió a otra persona, y luego el comunitario. ¿Por qué hay que esperar la fase 3 comunitaria para tomar medidas para comunitarios? Entonces es como vámonos adelantando al proceso, no esperemos que a tu pueblo llegue. Hazlo ahora, como lo estamos haciendo en San Francisco, hoy, aunque empezamos tarde. ¿Me explico? Yo solamente voy a aprovechar un segundo para decirle a todos los seguidores de Edith que por favor que nos busquen en las redes sociales como Fuerzas Vivas de Duarte y hagan su contribución, porque es la única forma de que nuestro pueblo, de cierta forma olvidado por las autoridades, pueda renacer como el ave fénix. Contamos con nosotros. ¿San Francisco tiene un himno? Francisco. A ver, ay, qué mala macorizada soy. ¿De San Francisco? ¿Qué caracteriza a San Francisco? ¿Cuál sería? Doctor Mena, Adria. Adri. Hay una canción de San Francisco. Yo me sé una canción desde el año 2000 que me la enseñaron, pero no es un himno. Es una canción hermosa, pero yo no sé cantar muy bien. No, pero ¿cómo dice la letra al menos para yo buscarla? Jardín de sueños y de amores, de lindos huertos y bellas flores, tierra querida, siempre serás mi gran tesoro. Wow. Es una belleza. Entonces, un aplauso a San Francisco a todos. Y especial a los médicos y enfermeras. Lo merece, médico y enfermera. De San Francisco, que sea este abrazo solidario. Doctor Mena, ¿usted iba a decir algo? Pensé que el doctor Mena iba a decir algo. Tiene una distancia. Sí, la canción la escribió Roque Chabebe. Ajá. Y la cantaba el chino Joa. Y el chino sí, Joa. Sí. ¿Cómo se llama la canción? San Francisco. San Francisco. La voy a buscar y la voy a poner entonces. Que suene esa canción. Arranca así, San Francisco, incomparable prado de dulzura. Ahí está. Hazla, pero un artista. Definitivamente. Sí, yo pese encanto en ese mundo. Cuando todo esto pase, nos juntamos en San Francisco. Sí, claro que sí. Te vamos a hacer un cocinado. Unido y solidario, San Francisco. Señores, vamos a darle un aplauso a todos los médicos, a todas las enfermeras, a todo el personal y a todo el que colabora con San Francisco terminando este programa. Todos los voluntarios también. Voluntarios. Al pueblo en general. La gente vamos a ser solidarias en esta circunstancia. Yo estoy muy agradecida de tener esta y muy honrada de haber tenido esta posibilidad de hablar con ustedes, de verdad. Muchísimas gracias de corazón. Gracias. A ti, mi amor. Gracias.